puede ser. La luna quiere ver que todos tus secretos estén en mí también. Besarte me hace bien. Rendido a tus pies, jugando con tus ganas, perdido entre tu ser. Yeah, yeah, yeah. No somos brujos, pero inevitablemente existe magia si nos vemos frente a frente. Yo sé que a ti te pasa igual. Estaré prudente y pendiente de que no mire la gente cuando estamos en mi carro y se encuentran nuestras manos. Con tus ojos vas pidiendo que se rocen nuestros labios, acariciando tu espalda. Nos invade el deseo respirando. Pido calma para controlar el fuego. Cuento 1, 2, 3 veces. Nos besamos en la boca. 1, 2, 3. Pero por tu edad no me puedo arriesgar. 1, 2, 3 sueños, quitándome la ropa. Lo siento, mi cielo, pero esto no puede pasar. Yo no te debo amar. Es imposible que se prive el sentimiento. Hey, aunque lo pides, yo por mucho que lo intento, no quiero ver ni aceptar. Estás en mi vida de salida, porque a mí no se me olvida. Cuando estamos en mi carro y se encuentran nuestras manos, con tus ojos vas pidiendo que se rocen nuestro labio, acariciando tu espalda. Nos invade el deseo respirando. Pido calma para controlar el fuego. Cuento 1, 2, 3 veces. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sueños. Lo siento, mi cielo, pero eso no puede pasar. No te debo amar. 1, 2, 3 veces. Nos besamos en la boca. 1, 2, 3. Pero por tu edad no me puedo arriesgar. 1, 2, 3 sueños. Tú quitándome la ropa. Lo siento, mi cielo, pero eso no puede pasar. Yo no te debo amar. Yo sé que a ti, yeah. Te pasa igual. No, no. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Oh! Oye, muchas gracias. Bienvenidos a mi Tweet Cam aquí en La Patilla. Feliz noche para todos. Disculpen el retraso. Llegué tarde. No, mentira. No, estamos aquí de bastante temprano. Bueno, esto yo quiero que sea una fiesta, ¿no? Una fiesta de celebración, porque para mí hoy estamos dando un paso muy importante. Es el segundo video que estrenamos, el segundo sencillo de Romance Dance, mi segunda producción discográfica, y pues bueno, es un placer compartirlo con todos ustedes. Además, mi agradecimiento especial a toda esa gente que nos mira en casa, desde sus teléfonos, desde sus computadoras. Pues yo sé lo importante y valoro muchísimo el tiempo que se tomen, unos minutos desde su valioso día para estar aquí compartiendo esto tan importante para mí, ¿no? Bueno, pero no estamos solos, aquí hay un gentío, por favor, si puedes enfocar allá, está mi familia, están mis amigos, está por ahí Wally, Brizio, pues mucha gente, una bulla para ellos. Y pues bueno, es un placer poder estar con gente tan querida, rodeada de gente que pues uno aprecia y valora muchísimo. Y bueno, tenemos una deuda pendiente con todos los fans. Hoy vamos a celebrar también pues que llegamos a los 750,000 seguidores en Twitter. Muchas gracias por estar pendientes. Y bueno, yo cuando tenía 60,000, es que déjenme echarle este cuento, ustedes no saben este cuento. Cuando yo tenía 60,000 seguidores en Twitter, yo dije que para hacer un tweet cam, ¿no? Entonces hicimos el tweet cam a los 60,000 seguidores. Y después dije, bueno, el próximo es cuando llegue a 100,000 seguidores. Y ya vamos por 750,000 y no lo había hecho. Entonces, bueno, es una deuda que también tengo con todos los clubes de fans y espero que estén ahorita sintonizados y conectados con este streaming, que venimos a divertirnos, a cantarles un poquito, que sé que me lo habían pedido en varias ocasiones, en varios encuentros que hemos tenido, y bueno, recordarles los hashtags, ¿no? Víctor Drija en la patilla, hashtag Víctor Drija en la patilla, y otro hashtag es Víctor Drija, de ti no me voy a olvidar. Tweets, hashtag cortos, prácticos y que son fáciles de tuitear. Entonces, pues bueno, ahí estaremos
contando con su apoyo. Me gustaría un poco leerlos. Aquí tengo mi celular. Me voy a poner mis lentes, que son lentes para ver, porque desde chiquito tuvo problemas de vista. No es por nada que ver con el almanaque, ni mucho menos. Okay. Y aquí hay muchas cosas. Mira, aquí están tuiteando. ¿A qué nota la revista que estamos iniciando el video chat? Muchísimas gracias por estar pendiente. Yo también voy a chequear aquí por el teléfono un poquito. Y bueno, les tengo una sorpresa también, una persona que está aquí bastante especial, que aparece en el video. Vamos a ir revelando un poquito sorpresas de Ti No Me Voy a Olvidar. Aquí tenemos a Jan. Por favor, Jan, ven para que todo el mundo te conozca. ¡Es el mini yo! Jan, ¿cómo estás? Bien. Saluda ahí, ven, párate ahí para que la cámara te vea. Eso es, Jan. Un paso baile como lo que hacía. Una vuelta como la que me enseñaste. Ajá. Eso. Que no quede duda. Ven acá, Jan. Jan, que yo tuve que conocer a su mamá para salir de dudas, ¿no? De que no tenía nada que ver conmigo, Jan. Y no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo estás, Jan? Bien. Excelente estar aquí con ustedes compartiendo. Un aplauso para Jan, vale, está contento Jan de estar aquí. Mira, Jan, una pregunta, cuéntame, ¿qué te pareció grabar el video de Ti No Me Voy a Olvidar? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo mejor? Increíble, sentí algo que nunca había sentido, me sentí como si tuviera, no sé, a veces me sentí nervioso, emocionado, varios sentimientos que uno experimenta. Bueno, qué bien, oye, qué bien. Jan, cuéntame, ¿cuál fue la parte que más te gustó grabar de todo el video? La mejor parte que a mí me gustó fue la que estaba sobre la ventana. Ah, a mí también me gustó esa parte. Esa es del otro video, esa no está en este video, sino está en el otro video, que muy pronto lo van a ver ya para el 2014, que es la trilogía, ¿no? Porque Amanecer, como lo habíamos explicado en otras ocasiones, hoy estamos en Amanecer, que es una historia, después de Ti No Me Voy a Olvidar, es una historia previa a lo que sucede a Amanecer, y el año que viene con nuestro próximo sencillo, que no lo podemos decir ahorita porque es sorpresa para la gente, es lo que viene después de Amanecer. Entonces es una trilogía lo que estamos haciendo, presentar los videos de una manera diferente. Si ustedes ven, cada video por separado tiene su sentido, tiene su inicio, tiene su fin, pero si juntas todas las historias, pues también tiene un gran comienzo y un desenlace, ¿no? Que hacen una historia más larga, que queremos hacer un cortometraje. Jan, muchísimas gracias por haber venido. Te espero allá ahí con George. Un aplauso para Jan, por favor. Mira, ves, por ejemplo, lo que habíamos hablado, que no se puede decir grosería, pero aquí pusieron ¡qué bello, carajo! Y bueno, quisiera que con esos hashtags que mencioné ahorita, los repito, hashtag Víctor Drija en la patilla y hashtag Víctor Drija de Ti No Me Voy a Olvidar, que me digan qué canciones quieren escuchar, ¿no? Porque nosotros, pues, esto es bastante improvisado. Yo llamé a parte de mi banda, que son además mis amigos, y dije, mira, vamos a vacilar un rato aquí en la patilla, vamos a ver qué nos piden, cómo es la cosa, y bueno, quisiera que nos escribieran a ver qué podemos ver por acá. Vamos a ver. Vamos a leer un poquito los tweets. En este preciso instante, quiero invitar a George, mi hermano, que está aquí, George Akram, desde Nueva York. Ven, George, por favor, un aplauso para George. ¡Para George! Ven acá, George. Bueno, mientras yo leo, entretenga a la gente. Bueno, yo no tengo nada que ver con ninguno de los videos. Eso sí, quiero acotar algo. Yo sé que yo he recibido muchos tweets. Hola, Cusi, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Yo quiero aclarar algo. Yo quise estar en el video de Víctor, pero Víctor no quiso que yo estuviera. No, eso es falso. Ya me voy, muchas gracias. No, eso es falso. Lo que sucede es que George viene de protagonizar un video con Maná. Entonces, en este momento, no había como un pedazo especial para que George protagonizara, porque el protagonista era Jan. Entonces, ¿sabes? No podía, pues, compartir protagonismo. Entonces, seguro en un video posterior, pues, seguro tendremos el chance de tenerlo como protagonista. Para el cuarto video. Claro que vale. Sí, seguro que sí. Ya comprometido aquí en la patilla. No te vayas, mientras yo leo unos tweets, entretengo un poquito. Bueno, mi nombre es George. Para los que no me conocen, claro, no soy Víctor. Te puse en el spot. Hoy estuve en un evento y vino un muchacho y me dice, me encanta tu trabajo. No es contigo, George, no es contigo. Me dice, me encanta tu trabajo, Víctor, eres única. Muy bueno. Y yo no soy Víctor. Sí, lo siento. Me siento decirte que no soy Víctor, pero sí. Soy George. Y me dice, bueno, okay. Muchas gracias, me voy antes y se fue. Un poquito desagradable. Pero somos la misma sangre. Somos la misma sangre. Somos, ¿verdad?, la misma energía. Y pues bueno, vamos a cantar única, George. ¿Parece? Vale. Vamos a ver cómo
Esto aquí están pidiendo única. ¿Quién fue quien lo pidió? Ah, Isa Trendy de Maracaibo. Te conozco, Isa. Gracias por tu apoyo incondicional, mi vida. Estoy muy agradecido contigo y con todo el club de fans en el Zulia. Así que esto va para ustedes y para todas las mujeres del mundo entero. Yo considero que la mujer es un ser especial. La mujer es una persona, digamos, un elemento único en el mundo. Y fue por eso que yo escribí esta canción. Son como... misteriosas. Son misteriosas. Celebrar la victoria de María Gabriela, ¿no? Sí, ah, bueno, verdad, que de Molly. Por favor, un aplauso a Miss Universo, que venezolana. Molly, un beso grande para ti. Como tú eres un digno ejemplo de la mujer, no solo venezolana, sino porque sé que hay gente de todas partes del mundo. Incluso nosotros tuvimos el chance con pasado, presente y futuro de viajar a Madrid, de viajar a Bogotá, de viajar a Miami, de viajar a Las Vegas, siendo la música nuestro pasaporte. Y ahí me di cuenta que estamos, que nosotros los hombres estamos muy por debajo de las mujeres y que las mujeres son únicas, así que para ustedes. Así sin maquillaje al natural, con tu esencia libre, original, esa sonrisa me hace recordar cómo me enamoraste tiempo atrás. Se desnudaron en mi mente miles de miedos que no volverán, y fui bendito con la suerte de ser el hombre que a tu lado está. Me encanta cómo vives día a día y a la vez. Me amas como si no hubiera nada que perder. Eres la luz, única. Eres mi na-na-na-na number one. Eres la única, mi number one. Y yo tu number one. Eres la única. Eres mi na-na-na-na number one. Eres la única, mi number one. Esta es la coreografía. Mira, así, hace. Única, eres mi nana, 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 number one. Eres la única, mi number one. Ahora ustedes en casa, nosotros los vemos, a ver, eres la única, eres mi. Ella la está haciendo bien. Mi number one, eres la. Ahí la están haciendo muy bien. Única, mi number one. Y yo tu number one. Pedacito de único. Cantamos un pedacito. Bueno, vamos a seguir sumando gente aquí. Sí, yo me... claro. No, vete, vamos a quedarnos en familia. Está Michelle, vente. Vamos a saludar aquí a Michelle. Un aplauso para Michelle, mi primo, que también vino hoy en su proyecto. Ahí está, mejor conocido como... cara de guante. Sí. ¿Qué tal? Oye, yo acepté venir para que tú... ¿Qué tal, Micho? ¿Todo bien? Todo chévere. Mira, queremos recordar las cuentas de los Twitters, que son Icairiasco, correcto. @ Icairiasco es nuestro tecladista, que hoy es guitarrista. Nuestro baterista, que es director musical también, que hoy es percusionista, es... déjame ver si me acuerdo. @ JD_drummers, ¿verdad? Drummers. ¡Concha! Cuidado, Leonardo Villalobos, chicos. Aquí tenemos @ Michelle Drija, ¿correcto? Correcto. ¿O es @ Micho? No, Michelle. @ Michelle Drija. El apellido, pues bueno, es conocido, Michelle. El tecladista, el baterista, el arrocerista. El corista. Mira, si tú me ayudes con el micrófono. Ok. Tenemos a George, que es @ George Akram. Akram. George Akram con K, AKRAM, y Cusi, que es @ Cusip, ¿no? Cusip. KUSSYP. Eso. Un aplauso. Silencio. Mira, Misha, cuéntame cómo está con tus obras y tus cosas. Bueno, chéverísimo. Ahorita con Amazonas y Caspian. Full de funciones noviembre y diciembre, gracias a Dios. Pero son privadas, así que no las pueden ver todavía. No, pero en enero viene la temporada. La temporada. Latilla. Bueno, buenísimo, Micho. Oye, muchas gracias. Micho, pues hace poco tiempo, unos pocos días compartimos y pues bueno, estoy muy agradecido porque es gran seguidor y gran colaborador en difundir lo que fue Romance Dance en su primera edición, y sé que tienes una de tus canciones favoritas y te la vamos a cantar ahorita, que se llama Todo Para Ti.
que no es todo para ti, sino es todo para mí. Que me acabo de equivocar, es todo para mí. Sé que a Michelle le gusta mucho. Por aquí está la, uno de los autores que lo vamos a sacar prontito, prontito. Está aquí escondidito, pero bueno, espero que le guste mucho y sé que también la están pidiendo. La acabo de leer también. Mira, Daina la está pidiendo. Y ¿quién más la pidió por ahí que también lo vi? Pues bueno, nada. Yo la pido, yo la pido. Tienes una novia, George, aquí. Arroba, arroba Carol Pretel. Yo creo que la gente en un par de años no se va a llamar, que sí, hola Cusi, hola Samuel, sino que sea, hola arroba Cusi, hola arroba George Chakra, ¿verdad? La gente ya se va a llamar así. Yo creo que sí, estoy seguro. Mira, tus músicos son multifunción, pone Vanessa Giselle desde Argentina. Bueno, sí, se destacan unas cosas. No, son grandes músicos, son grandes músicos, son grandes músicos y para mí es un placer tenerlos aquí. Todo para mí, para ustedes. A ver, dice. Y no habrá razón ni habrá solución para sanar este idiota corazón que por dejar de creer que existes dejó de creer en el amor. Quiero un minuto sin pensar en ti, de 24 horas sin dormir. Y yo me estoy volviendo loco aquí sin ti. Porque eres todo para todo, para todo, para mí. Porque eres todo para todo, para todo, para mí. Hey. Porque eres todo para mí. ¿Me ayuda? Porque eres todo para mí. Porque eres todo para mí, todo para mí, todo para mí. Oh, 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 oh. Porque eres todo para todo, para todo, para mí. Porque eres todo, para todo, para todo, para mí. Oh, 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 oh. Eres todo, para todo, para todo, para mí. Yeah, yeah, yeah. Todo para mí. Somos Trending Topics. En Venezuela, ¿verdad? Venezuela. En Venezuela. Vamos por el mundo. Oye, muchísimas gracias, Micho, por haber venido, oye, caballero. Caramba, George Akran. Gracias a Michelle, que apenas se sentó aquí, pues bueno. Causa furor. Michelle, no nos podemos negar, tenemos el sello. Tenemos el sello. Mira este perfil griego de Michelle, por favor, Michelle. Ok, ahora sí. Ajá. Mira, o sea, haz un acercamiento aquí. Ahorita ya vaya. Por favor. Ok. Mira, Michelle, mira. Michelle con su sentido de humor especial. Y bueno, seguimos presentando gente, sigue llegando gente. Ahorita quiero presentar a un gran amigo que además es talentosísimo y tuvo bueno, tenemos nosotros la dicha de que nos acompañe esta noche. Él es Wally. Véngase, Wally. Wally. Aún no, a su velocidad particular, Wally, has entrado. Vivo en cámara lenta. Exacto. He estado con Cusi. Wally, ¿cómo está todo, hermano? Bueno, me están entrevistando dos personas. Claro, así mismo. Aquí estamos preparados para todo. No, feliz de estar aquí, feliz de poder lograr grandes cosas junto a ti en este proyecto. Con Amanecer, de ti no me voy a olvidar, todo para mí, todo lo que se viene, de verdad estoy muy agradecido por todo lo que está pasando. No, para agradecidos nosotros contigo y con tu talento que lo y está saliendo chambita, ahora la gente quiere que uno le escriba temas, entonces. Bueno, ya saben, quienes quieren que le escriba temas, arroba Wally Música. Arroba Wally Música. Ahí está, arroba Wally Música, que lo tenemos aquí. Bueno, Wally, con Wally escribí, de ti no me voy a olvidar. Por cierto, ajá. Ya, espérate, vine así
full mamarracho porque no me explicaron que la cuestión era... Aquí a nadie se le explicó nada, güey. Nadie sabe nada, ni yo. Así que esto es muy improvisado. Entonces tú sales bien vestido todo el tiempo de tu casa. ¿No? Yo, bueno, tú sabes, ¿no? Puede ser más así. Claro, tú sabes que uno tiene que estar haciendo... Uno nunca sabe para quién se viste. Mentira, exacto, amor, mentira. Para ti. Escuchaste, ¿no? No, está tuiteando seguro. Mira, ok. Wally, ¿tú te acuerdas? Nosotros... Yo conocí a Wally a través de Chino. Sí. De Chino y Nacho. Wally, para explicar bien. Claro, ¿no? Exacto. Chino me dice, Víctor, para tu nuevo material tienes que conocer a este pana que escribe canciones brutales, está en la misma onda que tú, están creo que buscando lo mismo, tienen los mismos gustos musicales. Fue cuando conocí a Wally y pues nos sentamos a componer Amanecer. Ya Wally había traído gran parte de la idea, ya estaba muy avanzado el tema y yo dije, ese tema es un éxito, y gracias a todas esas personas que nos están sintonizando ahorita, gracias. Ese tema llegó a ser número uno y estuvo pues 10 meses en el Hot Ranking, así que muchísimas gracias. Un aplauso para usted, de HTV, y no solo HTV, estamos en Ritmosón Latino, estamos en MTV3, ese video ha logrado grandes cosas y pues bueno, yo estoy muy agradecido contigo por eso. Y después de pues, ¿puedo dar también? Decir? No, déjame terminar. Okay. Ya va, este es mi entrevista, ¿eh? Okay. Yo la llevo. Okay. Ok, ya, que me acaban de decir que... canta Levántate, saluda a Wally Música de mi parte, de Eva Antonieta. Vamos. Hola, a ver si Eva. Ahorita la cantamos, Levántate. No creo, Eva, pero vamos a ver si la cantamos. mentira. Ok, bueno, entonces, después Wally, escribimos todo para mí. Yo dije, pana, esta fórmula es genial, escribir con este loco, hay que repetir eso. Y después escribimos, de ti no me voy a olvidar, ¿te acuerdas? Sí, un día en tu casa. Que después te di una pela en PlayStation increíble, que te fuiste llorando. Perro. Pero admítelo, yo quiero que lo admites. Es mejorado. Okay, pero admítelo en cámara, sí, y dices, sí, no, ya está, no, listo, ya podemos. Por cierto, quiero aprovechar también para agradecerle a Samuel por el apoyo, porque fue una de las personas que hizo que mi todo estuviese rodando en HTV. Y muchísimas gracias, Samuel, y gracias a ti. No, hermano. Estoy muy en portadas cantando también mi todo. Claro que sí. Y me han ayudado muchísimo con el proyecto que traíamos, y así que. No, para como te lo mereces, como te lo mereces. Somos hermanos de la música, nuestra mamá es la música y. Y bueno, y ese día nos inspiró. Nuestro padre es. No queremos saberlo. y ese día nos inspiró sin duda alguna. Tuvimos una musa especial y escribimos De ti no me voy a olvidar con esta historia de que era un chamo que sufría como de amnesia. ¿Te acuerdas? Que como que conoció a una chica tan hermosa que lo impactó y se le olvidó todo lo demás y podía olvidarse de qué color es el mar, de en qué ciudad nació, qué día está viviendo, pero que jamás iba a olvidar de ella. Exacto. Y pues, que por cierto, decimos una parte que en abril y tal, porque es mi cumpleaños. Oye, qué buena anécdota, no la sabía, ¿vale? Gracias por compartirla con nosotros. Y bueno, de ti no voy a olvidar el tema que estrenamos hoy, pero no vamos a cantar eso. Vamos a cantar el otro tema que escribimos juntos. Bien. Que se llama Amanecer. Para ustedes que también lo están pidiendo por ahí. Y bueno, es una petición especial. Les digo, mucho gusto. Vamos a cantar esta versión. Pero esto es como un tweet. Acoustic Concert. Acoustic Concert ahí. Bueno, la cantamos entre todos. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Creo que yo también me la gente nos puede. Y la gente se la sabe. La gente nos puede ir acompañando con las palmas en casa. Para ver. Por favor. Ajá, la de. Ok. Y. Ok, ahora sí, ya está todo el mundo aplaudiendo. Bien. Esto dice así. Amanecer, la noche empieza a arder, sediento de tu cuerpo en busca de placer. Besarte me hace bien, sentir toda tu piel. Tus dedos poco a poco te harán estremecer. Bien, bien, baby, tú me tienes loco. Sin ti me sofoco. Haces que mis ganas por ti aumenten si te toco. Este es el mundo del mundo, disfruta cada segundo, movimientos seductores. ¿Qué hace que no puedo olvidar? El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor. Hacerte el amor. Y amanecer. El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor. Hacerte loco, ya aparece. Vamos a parar un segundo. Lo dijimos. Nosotros hicimos un pacto, ¿verdad? Nosotros hicimos un pacto. No lo voy a hacer.
el que se equivocara, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, el primero que se equivocara, porque somos humanos y obviamente uno se iba a equivocar. El primero que se iba a hacer 10 flexiones de pecho. No se equivocó Daniel, no se equivocó Cusi, no me equivoqué yo. Wally de invitado tampoco se equivocó. Entonces yo gentilmente te aguantaré la guitarra mientras haces 10 flexiones de pecho y todos contamos en voz alta. Dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está temblando. Ya vemos que esta, la segunda equivocación son 20. Así que ya sabes que esté pendiente. Okay, okay. Ya no quiere equivocarse. Ya fue su su penitencia. Sí, ¿quieres cantar algo, Wally? No sé. Claro, tócate. No, pero después la mamarracha que hizo. Eso. No, mentira. Un aplauso para Isaac, por favor. Sí, por la guitarra tiene que. Y el micrófono. Va a tener que hacer algo así. ¿Quieres que cante? Vamos a cantar mi todo, pues, juntos. ¿Mi todo? Dale. ¿Sí? Dale. Voy a tratar de acordarme. Y bueno, pues, qué feo. No, chicos. O sea, de los cortes y los cue y eso, pues. All right, claro. Exacto. Sí. Como el mundo quiere tirar, el sol no puede afiar. Al cielo hoy, las estrellas te dirán cómo fue. ¡Adiós! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Logré que Víctor hiciera flexión. No, claro, es que me agarraste fuera de base, ¿verdad? No, como tú quieras. Claro. ¿Tú sabes algo mágico? No. Pero puedes cantarnos el coro. Queremos que toda la gente. Yo no me la sé, yo no quiero que. No te la sabes. Flexiones. Ahora, ¿cómo dice esa? Dice: me dice algo mágico, por ti me pongo más frenético. Hasta mi lado romántico. Hoy necesito saber si tú me quieres como te quiero. Gracias, Wally, por estar aquí, hermano. Gracias a ustedes. Ay, saludos a toda tu gente. Gracias a todas las personas que están viendo aquí. Ya, no te quiero tapar, hermano. Disculpa. Todas las personas que están aquí. Apoyen a Víctor, apoyen a Wally, apoyen al talento nacional. Gracias por todo, la patilla. Gracias, hermano. Claro que sí. Los que vienen y los temas que vienen, pues vienen más cosas todavía. Claro que sí. Gracias, Wally. Bendito. Yeah. Un aplauso para Wally, por favor. Se necesita. Eso fue Wally, arroba Wally Música, ahí compartiendo con nosotros. Me gusta ese tema. Me gusta. Sí, a Cusi siempre le ha gustado ese tema. Hasta un día que lo cantamos. Mira, ¿cómo vamos de tiempo ahí, capitán? Tengo tiempo para seguir aquí payaseando y compartiendo con la gente. Vamos a leer un poquito de tweets, pues. Yo me quedé sin pila en el.
en el celular. Vamos a ver. Bueno, mientras pasa este mágico momento, sabes que seguro está pasando en su casa y pasa en todos lados que estamos hablando así de repente y todo el mundo se calla y agarra el celular, ¿no? Entonces, bueno, mientras pasa este mágico momento, yo voy a presentar a Richelle, que la tengo. ¡Ven, Richelle! ¡Ven! Richelle está aquí, que además de ser un bombón... Da una vueltica, Richelle. ¡Tarara! ¡Eso! Además de ser un bombón, Richelle es como mis músicos, multiuso completamente. Y pues bueno, Richelle ha estado conmigo desde que formalicé mi proyecto como solista. Después de Somos Tú y Yo, no lo que vino antes, sino después. Y pues yo estoy muy agradecido con ella porque me ayuda en absolutamente todo, desde el vestuario de los bailarines hasta pues cuadrarme una pauta, organizarme quién me va a buscar. Y pues bueno, pocas veces uno tiene la dicha de tener personas así en su proyecto y tiene a veces menos oportunidades de poderlas reconocer públicamente. Entonces yo quería aprovechar este streaming en la patilla para grabar. ¡Richelle! ¡Mua! Te quiero mucho. Por favor, un aplauso para Richelle. ¡Richelle! ¡No, ya va! ¡Epa! ¡Ay, qué traidor! Richelle es locutora, certificada por la República Bolivariana de Venezuela, con certificado de locución y todo. Entonces, di tu certificado de locución y Ok. Pero me vas a ayudar un poquito mientras yo leo tweets, ¿verdad? Porque yo leo muy lento. Así que, bueno, seguimos aquí con el tweet cambio. Cuidado que si no, te va a tocar igualito tus 20 flexiones. Sigue mandando sus tweets. Queremos llegar al trending topic número 1. Así que sigan y tuiteen bastante, síguenos a todos. No, nos están escribiendo aquí del Club de Fans Oficial de Toluca, México. Muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo. Damaris Toledo, no vi de dónde. Maribel Vargas, de México. Son muchos tweets, pasan muy rápido. Eso quiere decir que hay mucha gente conectada. Estoy muy agradecido. Si están ingresando ahorita a la web, facilísimo. Hashtag Víctor Drija en la patilla y hashtag Víctor Drija, de ti no me voy a olvidar. Ese fue un hashtag creado por Nuno Gómez, que ya llega allá. Es el hashtag creado por él. Él dijo que... Yo le dije que era un poco largo y él dijo que no, que estaba... Mentira. Y bueno, seguimos con más. Vamos a ver qué más. Aquí, arroba Richelle Lehrer. Yo lo voy a letrar. Arroba RichelleLehrer. ¡Wow! Facilísimo. Ah, mira, aquí hay una tableta, vale. Oye, qué bien. Aquí podemos ver... Con más control. Adriana Suárez nos está escribiendo. Muchísimas gracias, Adriana, por estar en sintonía. Dulce Catherine, que ella es de Colombia. Ella es del club oficial de Colombia. Tuve el chance de conocerla, al igual que Laura Totico. Muchas gracias por estar. ¿Te reíste el apellido de Laura? Ah, bueno, mosca pues. Muchas gracias por estar pendientes y estar en sintonía. Seguimos leyendo aquí. Raiza Aparicio, que es Raiza Trufa. Saludos desde donde ya sabes, porque yo sé que ella es de Perú y está esperando nuestra visita. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo incansable, inhumano, para poder visitar Perú pronto, Raiza, y no solo Perú, sino también Ecuador. Así que estamos moviendo todos los hilos que conocemos, los que tenemos y los que no tenemos, para sonar en las emisoras de allá. Y pues bueno, eso será todavía mucho más fácil, más posible, mientras ustedes nos ayuden, ¿no? Entonces, muchas gracias. Uy, casi lo apago esto. Muchas gracias, Raiza, y toda la gente de Perú y también de Ecuador que nos escriben. Aquí nos escribe Karen Serrano, arroba Chulita Gómez, Chulita González, perdón. Me dice que estoy muy lindo. A ver, déjame ver tu foto, también está muy linda. Y nos mandó besos desde Argentina, está escribiendo desde Argentina, muchísimas gracias. Y bueno, está aquí enmendando su error, Isaac, ambientando la música. Está Cia, simplemente Cia, del Club de Fans de Chile, muchísimas gracias. Bueno, es multicultural este Twitcam, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Gente de todas partes. Y bueno, y cada vez va pasando más el tiempo y se va acercando la oportunidad de estrenar De Ti No Me Voy a Olvidar. Un video que de verdad me encanta y quiero hablar primero del tema. Pero antes de hablar del tema, no puedo hablar solo del tema, sino quiero llamar a una persona que está aquí, que es Brizio, que fue quien produjo el tema. Por favor, Brizio, pasa adelante. Un aplauso fuerte. Que echamos tan este sistema, no te quedaste, esto es así. Pero Richelle, aquí sabemos todo. Richelle, Richelle. Brizio, oye, hermano, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Dar un saludo a toda la gente que nos está mirando. Hábleme. Arroba Brizio para todos los que lo quieran seguir y para los que todos quieran chequear su material. Está haciendo cosas buenísimas. Tiene un promo con Luis Jiménez, que es el vocalista de Los Mesoneros. Move the World se llama y el video está brutal, tienen que verlo.
después de ver el mío, vean el, no, mentira, vean el video de Britzy, está fantástico, y recomiéndenlo y retuítenlo, es muy importante, lo hemos conversado varias veces, el apoyo que nos brindan en las redes sociales. Y bueno, Britzy, yo quería que le hablaras un poco a la gente de cuando te llamó este chamo loco y te dijo que quería meter este, meter un tema que lo produjeras tú en un código de barra que iba a sacar Pepsi, y qué pensaste, y cuando te llevé el tema, que te lo llevé con la guitarra y después te llevé un demo, pues hecho lo básico para que entendieras, y cómo encaraste el tema ya a nivel más técnico, musical, todo eso. Quisiera que, eso la gente no lo sabe, claro, la gente escucha muchas cosas, pero la gente no lo sabe. Te voy a ceder el micrófono, ah bueno, está ese micrófono también, y quiero que le explique un poquito a la gente cómo fue todo el proceso, ¿no? Bueno, eso fue hasta hace bastante tiempo, ¿no? Hace un año más o menos. Por enero, por ahí, más o menos, que fue la primera vez que nos reunimos, sí, en el estudio. Nos reunimos y entonces, bueno, nada, vino Víctor, me dijo, mira, escuché tu música, me gusta mucho. En una fiesta en la playa, escuché la música en una fiesta en la playa. Exacto, y entonces, porque yo justamente había sacado mi primer EP el año pasado. Correcto, exacto. Mira, me contó, nada, bueno, estoy haciendo mi disco nuevo, escuché tu música, quiero que me produzcas una canción. Y yo, bueno, buenísimo, vamos a ver qué pasa. Yo, más que todo, nunca he hecho nada de este estilo, siempre me he dedicado a la electrónica. Neta, o sea, la electrónica la DJ, más completa, exacto, tal. Con la DJ. La de ella rumbeada. Exacto. Y entonces, nada, bueno, Víctor me trajo este tema y de una vez empezamos a ver las propuestas, vamos a ver qué podemos hacer. Y el resto es historia, el resto fue trabajo de muchos meses, vamos a hacer esto, vamos a hacerle otro. Víctor se añada a mi estudio, trabajamos un poco más el tema. Y bueno, yo creo que el resultado lo van a ver pronto y creo que les va a gustar. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado en este proyecto, Britzy. Por favor. Y Britzy, tenemos la particularidad que vamos a estar en la descarga el sábado. Vamos a tocar los dos. Verdad. Vamos a estar en la descarga. Descarga playera. Sí. ¿En dónde? La Hacienda La Rebelde. ¿Dónde es eso? En la Guairita. Ah, ya, sí, el restaurante. Ajá. Ah, en la Hacienda del Arroyo, en la Guairita, para la gente que está aquí en Caracas. Vamos a tocar Víctor Drija, después viene Fantastic DJ Britzy y después viene Chino y Nacho. Entonces, bueno, están todos invitados a la descarga playera, que tiene que ver con una marca de Tabacalera, exacto. Y gracias, ¿viste? Ella sí estudia. No se puede decir. No, bueno, esto es web. Aquí se puede decir todo. Aquí se puede decir carajo. Yo lo leí. Exacto. Entonces, va a estar Britzy. Entonces, para todas las personas que quieran estar o que están cerca, quizá La Victoria, Maracay, que se quieran acercar, porque es temprano el toque. Es temprano. Es correcto. Creo que el evento como tal se termina como a las 11, así que tocamos temprano. Sí, tocamos temprano. Incluso nosotros, también nuestra hora de show es de día. O sea, nosotros no vamos a esperar a la noche, sino tocamos de día. Así que bueno, ya voy a estar informando. Igual Britzy por @Britzy también va a estar poniendo toda la información. Follow. También va a estar poniendo toda la información, ¿no? De que nos está mandando una. Ah, ok, perfecto, claro, gracias. Mira, aquí este es un teléfono, un smartphone, y bueno, para que sepan que se puede ver desde cualquier sitio, incluso lo pueden ver de Android, Blackberries, iPhone, de cualquier sitio. La gente aquí de La Patilla, de @la_patilla, tiene un despliegue aquí bárbaro. Yo ahorita le voy a tomar una foto y lo voy a subir al Instagram, porque gente súper preparada, hay dos cámaras, cualquier tipo de microfonía para que escuchen nuestra equivocación, mientras conversamos, exacto. Y tiene un despliegue, yo creo que todo el mundo está viendo, no se está pegando la señal, están llegando todos los tweets. Quiero pedirles un aplauso grande a ustedes y gracias por recibirnos aquí y hacernos sentir como en casa. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, Britzy, yo creo que ya que estás aquí y que estamos hablando de ti, no me voy a olvidar. Hay que cantar el tema, claro, hay que cantar el tema. Vamos a cantar el tema. Pero antes, un momento refrescante. La primera estaba. Vamos a ver, aprovechar aquí. Esto es todo muy improvisado. Esto yo creo que es el futuro de la televisión, donde el presentador canta y después baila y después los músicos hacen flexiones de pecho en plena producción y entra. Y se ve la gente detrás de cámara. Yo creo que ese es el futuro, que ya es presente. ¿Tú? ¿Te tomaste? No. Falto yo. ¿Ves? Entonces él me trae el agua a mí. Esto es una cooperativa. Oye, gracias, Cusi. Muchísimas gracias. Entonces, cantamos un poquito de ti, no me voy a olvidar, que va a ser
nuestro próximo promocional. Quiero agradecer también a la gente de FM Center que hoy lo estrenó en primicia en dos emisoras simultáneas, Hot 94 y Candela Pura. Muchas gracias a Adriana Cachino, que seguro está viendo esto de primera, ¿sabes? No se lo perdió. Nada que ver. Y este, y bueno, esto va para ustedes, espero que les guste muchísimo. De ti no me voy a olvidar. La memoria al conocerte, solo a ti no te pude olvidar. No sé cómo huelen las flores silvestres, pero tu olor no lo puedo olvidar. El color del mar, no cuando nací ahí, de ti no me voy a olvidar. No sé si es viernes o si es abril, pero de ti no me voy a olvidar. Aunque lo intentara, yo te lo aseguro, que de ti no me voy a olvidar. Gritaré tu nombre, que te escuche el mundo, yo de ti no me voy a olvidar. Yo de ti no me voy a olvidar. Yo de ti no me voy a olvidar. Y podría compartir con tanta gente, y tu rostro por siempre estará. Es que eres el centro de toda mi mente, y jamás te podré olvidar. No sé si estás o te perdí, sé que igual no te voy a olvidar. Si tú eres todo lo que pedí, solo a ti no te voy a olvidar. Aunque lo intentara, yo te lo aseguro, que de ti no me voy a olvidar. Gritaré tu nombre, que te escuche el mundo, yo de ti no me voy a olvidar. Yo de ti no me voy a olvidar. Yo de ti no me voy a olvidar. Gritaré tu nombre, yo de ti no me voy a olvidar. Aunque lo intente, sé que no podré. Gritaré tu nombre, yo de ti no me voy a olvidar. Aunque lo intente, sé que no podré. Gritaré tu nombre, yo de ti no me voy a olvidar. Aunque lo intente, sé que no podré. Yo digo, Víctor Drija. La parte electrónica, esa parte de bicho. Un, dos, tres, uno. ¡Ay! Aunque lo intentara, yo te lo aseguro, y no me voy a olvidar. Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo, yo de ti no me voy a olvidar. De ti no me voy a olvidar. Eso es, muchas gracias. Gracias, Bricio, hermano, por regalarnos este momento y por venir a compartir esto con nosotros. Muchas gracias. Feliz estar aquí, feliz estar aquí. Hermano Bricio, por favor, un aplauso, Bricio. Muchísimas gracias, Bricio. Gracias, Richelle. Gracias. Tenemos que ceder el puesto a otra gente. Vamos a seguir viendo aquí un poquito. Ay, cónchale. Bueno, yo creo que es hora de llamar. Ya que estamos en la onda de ti, no me voy a olvidar, ya hablamos de la canción. Ahora hay que hablar del video. Y para hablar del video, pues necesito a... ¿Tiempo restante? Perfecto. Necesito a... Estamos en segundo en Trending Topic. Me avisa Samuel, por favor. Un aplauso grande a ustedes que nos están haciendo a nosotros Trending Topic con los hashtags Víctor Drija en la patilla y Víctor Drija, de ti no me voy a olvidar. Hashtag cortos, sencillos, fáciles de aprender y prácticos para usar. Entonces, en este momento quiero llamar a quien creó ese hashtag. Por favor,
Nuno Gómez, ven adelante, por favor. Un aplauso para Nuno. Nuno, además, que es actor obligado, actor pero, por obligación. Horrible eres, y a Nuno además le encanta salir en las cámaras. Me fascina, ¿no? Nuno, que no le gusta para nada. Nuno, tenemos que contarle a las personas por qué tú eres el novio de Amanecer. Yo quiero que lo cuente. Contamos el E True Hollywood Story. El de E True Hollywood Story. Okay, bueno. La verdad, realmente, cuando hicimos Amanecer, tenemos estipulado tener a otro actor para interpretar el personaje del novio. Y por mala suerte de compromiso. Bueno, buena ahora, suerte para nosotros. Sí, para ti que te encanta una cámara. Bueno, entonces, lamentablemente, el actor no pudo estar con nosotros todo el día de grabación. Justamente el momento que íbamos a botarlo a él para rodar, hicimos la primera toma. Oh, no fue culpa de él, se nos montó las horas y no es que no lo está, porque sentí ahí, le metiste ahí una cizañita. Y flexiones de pecho por cizañero. Entonces, justamente cuando íbamos a rodar la escena, terminamos la primera, íbamos a hacer 5 planos de él. Cuando hicimos la primera, él dijo, bueno, listo, vamos a hacer el segundo plano. Tenía un avión que agarrar. Y me dice que, mira, pero no creo que se vaya a dar porque me tengo que ir para Maiquetía ya. Wow, así mismo. ¿Qué pasó? Yo dije que no, tengo un rodaje en México y bueno, tengo que irme ya. Pégate un poquito más el micrófono. No, ah, disculpa. Tú. Aprende, pana, tú. No. Yo tú. Estoy bien. ¿Cómo? ¿Qué led? ¿Viste? Ah. Yo voy a preferenciarte, ¿eh? Mi micrófono. Dale, está bien. Justo. No, dices. Entonces, que... Dale, habla, Nuno. Entonces, bueno, lamentablemente, cuando íbamos a hacer el segundo plano, él no pudo dar. Nos volteamos, y evidentemente, el director de fotografía, Mauro De Vito, un gran maestro, se volteó y me dice: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos ni actor. Y volteamos y eran que sí, todos los técnicos. Ni vestuario, ni vestuario, ni nada, no tenemos nada. Tenemos a Samuel y Samuel dijo que. Tampoco quiso. Bueno, George no estaba, por ejemplo, estaba, para que ese tanto se queja. Y bueno, Matano me dice: bueno. Bueno, men, te toca, eres tú mismo, así bueno, yo no soy, man. Me puse el traje, ella, bueno, hizo así la ven, Elisa me mete como 2 metros de altura. Yo tengo que poner dos petalitas. Llegarle, y hicimos rápidamente, como en una hora, matamos 5 planos conmigo, nunca pensé que esto iba a... por eso era que quería que hablaras un poquito, porque resulta que después que subió a Amanecer, Samuel lo comenta, dice, el próximo video debería estar relacionado con Amanecer. Yo después tenía en mi mente ser un cortometraje, algo mucho más largo, tipo lo que hizo Michael Jackson para Bad, que no era un video, sino que contaba una historia antes y una historia después, pero lo veía poco práctico, sobre todo para lo que se está manejando hoy en día. Era otros tiempos, eran los 80, pero sí se puede hacer una historia, o sea, como un cortometraje musical, donde estén los 3 videos por separado, que como, digamos como que cumplan con las exigencias comerciales de un canal de televisión que lo pueda transmitir. Y mi única ocurrencia, ya que Samuel quería hacer un video que estuviese hilado y yo quería hacer algo así como un cortometraje musical, era pues darle vida a lo que venía antes. Eso fue idea de Samuel. Todo muy esto bien, fue idea de Samuel. ¡Conchale, vale! Muy bien. Lo que pasa es que ellos dicen que yo me robo las ideas de ellos, pero no es así. Una cadena o algo así con este niño diciendo la intención que yo fui de la idea. Bueno, entonces resulta que sucede todo esto y me reúno con Nuno y le digo, Nuno, quiero hacer un cortometraje. Y me dice, estás loco, hace falta muchísimo dinero para eso. Y yo le dije, bueno, no tenemos dinero, pero tenemos ganas, recursos y tengo a uno de los directores más talentosos que ha brindado a este país. Puede ser Nobel, lo que sea, pero sin duda alguna uno de los mejores y será uno de los mejores. Sí, lo invité, no pudo venir, y entonces llamamos a Nuno Gómez. Mentira, es Nuno Gómez que tengo el chance de estar aquí y le dije, Nuno, ¿cómo le damos la vuelta a esta historia? O sea, ¿cómo hilamos esto? Entonces se le ocurrió este maravilloso guión que van a ver, que es de ti no me voy a olvidar, que es lo que sucede antes de amanecer. Nuno, sin contar la historia. Yo le dije a Víctor, no cuentes nada, deje que la gente vea el video y interprete que es una precuela. Pero nos agarró todos los medios del mundo así. No digas, por favor, no digas no joda. Aquí. No dije, no joda. Ah, ok. Es porque dije la palabra. Ok, disculpe. Ok, y bueno, un poquito para indagar en el tema, me da más cerveza cuando comenzamos a escribir el guión. Yo evidentemente seguía pensando en el personaje del novio, además pensé que iba a interpretar yo. Y llegó el punto que le digo a Víctor como que, men, he caído en cuenta que tengo que actuar. Inclusive yo puse en el guión y que, bueno, el novio que entra... Que preferiblemente no sea yo, y todo el mundo dice, tiene que ser tú, bro. O sea, no, era imposible cambiarte y bueno, y sin duda, y hiciste un gran trabajo no solo de director, sino de actor, que también es muy difícil
espero de ti. Así mismo. Y pero bueno, no eres el único. Ben Affleck hace cosas así, Clint Eastwood hace cosas así. Es porque eres. Horrible. Exacto. Bueno, pero no importa. Te toca, te toca. Hoy te tocó a ti. Y pues bueno, sí, entonces sin adelantar mucho, Nuno, quiero que le cuentes un poquito a la gente la experiencia de grabar de Ti No Me Voy a Olvidar. Sin adelantar mucho a la historia, la gente que no lo pudo ver anoche por Chatén, que lo va a ver ahorita. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les puedes comentar? Particularmente. Ok, yo les voy a contar algo que sinceramente es algo que es necesario que la gente sepa. Que cuando hicimos Amanecer, evidentemente tuvo una serie de respuestas bastante polémicas por parte de bastante gente. Entonces cuando llegamos al momento de hacer una trilogía, creo que el punto más importante aquí, que fue cuando me senté con Víctor y Samuel y Richel a hablarle, fue el hecho de que Isa lamentablemente quedó como mal vista y eso no era la idea en el personaje de ella. Entonces, estas historias funcionan para justificar el por qué una persona llega al momento que llegó estos personajes en Amanecer, independientemente de que sean Víctor y Isabela, sino qué los hizo llevar a estos dos personajes para hacer lo que hicieron en Amanecer. Que sí es verdad, puede pasar, es una realidad que a pesar de ser muy jocosa y muy pasada, o quizás o pasar a reír de la línea, es posible que pase. Entonces, este video funciona. Yo sé que mucha gente quizás puede pedir de mí, pero este video en conjunto, el que van a ver en el 2014, va a servir para unir esta historia y justificar por qué Amanecer ocurrió, que es lo que me pareció más bonito de todo esto. Y bueno, nada, con mucho cariño hice eso. Así lo dijo. Aprobó la historia, Samuel también le gustó, inclusive hay una parte importante dentro de la historia de Dios Me Olvidar, que es producto de Samuel, no de mí. Y yo no hice nada, mi gente. Yo de broma fui a la grabación. Está bien. No, está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Víctor es un hombre maravilloso que gracias a Dios apoyó en este ser aquí y le agradezco muchísimo. No, gracias a él. Bueno, soy un mejor director de No, vale, a ti Nuno, gracias por estar aquí, por también creer en el proyecto, por a la gente, sobre todo, por esta nueva camada de gente, ¿no? Yo, o sea, yo estoy escribiendo con Wally, que es un chamo un poco menor que yo, pero es contemporáneo a mí. Tú igual, Bricio igual, entonces es como una nueva generación, un gremio artístico emergente, ¿no? Claro. Del cual necesitamos apoyo para poder llegar a ser lo que ya otros artistas, digamos, la generación de Franco De Vita, Kiara, de esa generación famosa de los 80, logró, ¿no? Entonces yo creo que es nuestra oportunidad, es nuestro chance, pero necesitamos el mismo apoyo que se le brindó a esa gente. Ay, no le mejor mujer que Kiara. Bueno, lo dijo Nuno, ahorita me descubro cuando apagan la cámara. Y bueno, y para terminar, Nuno, yo quiero llamar aquí a Samuel y quiero llamar a Blanca. Ven, Blanca, ven un segundito, ven, Sammy. Ven aquí, mi amor. De los pioneros del guión. Sí. Un aplauso para Samuel, por favor. Un aplauso grande para Samuel, que gracias a él estamos aquí. Gracias por aplaudir. Hola, amor. Estoy en el medio, déjame quitar, que lamparita. Uy, siempre atravesado. Sí. Ok. Bueno, es especial que ustedes dos estén aquí para mí, porque sin duda alguna, pues, están los integrantes de mi familia y está el otro lado, Sam, que el otro lado, la familia siempre te da energía, la familia te da vida, te nutre, te levanta cuando quizá a veces te caes. Y hay muchas cosas que uno crea y hace en familia, pero a veces uno necesita un apoyo que va más allá. Y y gracias por ser tú mi apoyo. Y bueno, me pongo emocional porque es que ustedes no tienen idea lo duro que es hacer una carrera musical. No, que me imagino que en todo el mundo, pero en este país es bastante complicado. Y saber que cada una de ustedes, cada una de esas personas que están ahí en su casa, nos tuitean porque creen en este proyecto, a mí me llena de orgullo. Y eso vale más que cualquier Grammy, cualquier premio Nulo Nuestro, Latino, cualquier presentación que pueda tener. Es el premio más grande que ustedes me pueden brindar. Y quería compartir eso con mi familia, con mi manager y pues con mi novia. Por eso estás aquí. Vamos a partir a todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Quiero invitarlos a todos para el gran brindis. Oye, hay mucha gente que faltó por mencionar. Está aquí Oli, está Maye con su esposo. Vengan, por favor, todos. Está Miguel, ven. Miguel, que es gran admirador de No, ven, no he dicho nada, pero podemos cantar un poco a quien admira Miguel, el gran admirador de Miguel. Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja. No, mentira.
el tema con Miguel es que Miguel es el director técnico de Chino y Nacho, el director técnico de nosotros, pues, y tenemos el placer de compartirlo con esa gran agrupación, ese gran dúo que admiro muchísimo, y pues bueno, aquí está esta noche compartiendo con nosotros. Un aplauso para Miguel. ¡Bravo, bravo! Mira, vengan todos, vente ya, sin tomar, George. Pero ven. ¡George! Venga, George, bicho, tú eres parte de esto, hermano. Una cuenta regresiva, seguro dice, vente, Micho, vente. Oliver, tú estuviste aquí, Wally, que escribió el tema. Vente, Laura, vente. ¡Vente! Con cariño. ¿Quién más falta? Por ahí falta gente. Maye, ¿dónde está? No, qué lástima. Se tuvo que ir. Ojo, cuidado. La gente solo escuché que ay, qué lástima. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que van a ver a continuación, ¿verdad? Es el video de Ti No Me Voy a Olvidar. Vamos a ver el video, vamos a poner la gente de La Patilla, como les dije, tiene un despliegue tecnológico fantástico. Va a poner el video ahorita. No lo pueden sacar, hermano, es verdad. Yo he hecho Twitch Cams con mi MacBook y nada que ver. Entonces, esto va a ser fantástico porque vamos a poder ver el video y después volvemos otra vez aquí para otro mensaje que les tengo que dar, para recordar, darles un poquito los twitters, la agenda que tenemos este fin de semana para que nos acompañen y, pues bueno, para agradecerles una vez más. Entonces, vamos con la cuenta regresiva de ¿cuánto? 5. Brindamos. Esta va por ustedes. Salud para todos, espero que les guste. Y este video comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wey! ¡Salud! Gritaré tu nombre, yo de ti no.
Regresamos, estamos aquí. Vengan, que ustedes son parte de esto. Vente, Jan, ven que tú eres parte de esto, papadito. Un paso ahí. Ahí va, mira cómo se ve. ¡Oh! Ahí con Frisito. Bueno, antes que nada, como lo que hablaba anteriormente, antes de que se me quebrara la voz, no se me va a quebrar ahora, pero decía que hay mucha gente que pues bueno, tiene financistas y cosas así. Nosotros no hemos sido así. Nosotros somos, pues Samuel y yo, pues prácticamente autogestionando este proyecto con nuestros ahorros, con pues nuestros ingresos, y llegaron marcas que nos apoyaron muchísimo, sobre todo para este video, y creyeron en la historia, creyeron en la canción, que son Óptica Caroní y Pepsi. Así que muchísimas gracias a toda esa gente de Óptica Caroní y de Pepsi que nos estén viendo, por creer en nosotros. Este video es posible también gracias a ustedes. No se me escapó nadie, ¿verdad? El hombre de los negocios. Ajá, y sé que están esperando el link de YouTube, pero eso no es tan fácil, porque, sí, no es tan fácil. No era eso, ok. Está. En serio, sí, pero no es tan fácil, que les quede claro. Ey, tú sabes la verdad. No es tan fácil, ¿por qué? Porque necesitamos, lo voy a pedir aquí, concentración acá, necesitamos que tuitee, o sea, que se tuitee el hashtag Víctor Drija, de ti no me voy a olvidar, 1,000,000 de veces. Necesitamos 1,000,000. Cuando lleguemos al 1,000,000 se va a desbloquear el link del video oficial. No pongan esas caras que están poniendo seguramente. Nosotros tenemos 750,000 seguidores que estamos sumando ahorita. Si cada uno le dice a un amigo que tuitee el hashtag Víctor Drija, de ti no me voy a olvidar, rapidito vamos a llegar a 1,000,000. Cuando lleguemos a 1,000,000, que con el favor de Dios seremos trending topic mundial, el video se va a desbloquear y lo van a poder ver en YouTube cuantas veces quieran. Muchísimas gracias por estar sintonizados en @la_patilla. Yo soy @VíctorDrija. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por aguantarse estas loqueras y por creer en este proyecto ustedes también. Los quiero mucho. Chao. Todo lo que pedí, solo a ti no te voy.